El domingo 20 de mayo en su habitual columna del diario El Tiempo de Bogotá, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras critica duramente dos reformas que aprobó el Congreso de la República, como es la reforma a la justicia y el proyecto de ley que le da algunas facultades a la Procuraduría General de la Nación y además de aumentarle la carga burocrática a esa entidad. Pero más allá de, la, de las críticas que hace Vargas Lleras, dice que se debe eliminar, que se debe acabar con la Procuraduría General de la Nación. Y a mí me parece muy acertada la afirmación del ex vicepresidente. Porque la Procuraduría General de la Nación en los últimos años, si no todos, es un embeleco, una carga burocrática que no ha servido para nada. No ha servido sino para perseguir políticamente y en muchas regiones del país para chantajear a funcionarios públicos. Una Procuraduría que le presentan o le instauran las denuncias disciplinarias contra funcionarios públicos y se demoran meses y años y nunca fallan o si fallan, a veces la gran mayoría, el 90%, 95% lo hacen a favor de ese funcionario, aún teniendo un acervo probatorio que le da facultades para sancionarlo. Pero muchas veces también... Son tan alcahuetes estos funcionarios de la Procuraduría que fallan cuando ya el funcionario se ha ido del puesto. Nosotros hemos visto cantidad de fallos de alcaldes que durante los cuatro años no les pasó absolutamente nada y apenas salieron del cargo. Entonces los sancionan con tantos días o tantos meses de suspensión de sus puestos cuando ya esto es un absurdo. Nos parece viable la propuesta de Germán Vargas Lleras, de acabar con ese monstruo burocrático que es la Procuraduría General de la Nación, que no sirve para nada, no tiene herramientas para poder castigar ni judicializar a nadie. En cambio, fortalecer la Fiscalía General de la Nación con todas las herramientas, sobre todo de investigación, para que esos procesos que se endilgan a funcionarios públicos, a servidores de elección popular o lo que sea, sean instaurados directamente, penalmente, como denuncias penales contra estos eh, servidores públicos cuando se supone o se crea que han cometido delitos. Y la, la Fiscalía sí tiene herramientas, tanto para investigar, hay que fortalecerla más, pero los jueces de la República sí tienen herramientas para castigar a estos delincuentes de cuello blanco. Entonces, esta reforma a la Procuraduría, que según parece se va a caer porque es inconstitucional, dicen los expertos, no va a servir para nada. Y seguimos con un ente burocrático allí que no sirve sino para nombrar funcionarios amigos de los senadores, de las senadoras, de los representantes, y ellos a la vez siguen haciendo un tráfico de influencia. Para favorecer a sus amigos concejales, a sus amigos alcaldes, a todo lo que sea sus amigos, y finalmente no pasa nada. ¿Cuántas investigaciones de la fiscalía se han archivado y se siguen archivando a diario? Porque no sirve para nada. No es sino un ente burocrático lleno de papeles de funcionarios que van para allá y para acá. De nada le sirve eso a la nación. Estamos de acuerdo que se acabe la Procuraduría General de la Nación.